Es muy interesante, acá nos encontramos todos los músicos de alguna manera todos los años. No es la primera vez que estamos, pero es la primera vez que tocamos en este lugar, que es La Usina, que es un lugar maravilloso y una sala con una acústica muy buena. Nosotros somos una orquesta bailable, con lo cual, a veces cuando en los bailes no incluimos ciertos temas que no se adaptan bien para el baile, pero sí se adaptan para la sala de conciertos, los recitales, como el caso digamos. Y entonces preparamos un repertorio especial en este caso. Veo que hay un movimiento muy interesante, mucha actividad, mucha gente interesada en tocar. Y desde ya, cuantos más festivales y más actividades haya, mejor. Los que hay son muy buenos, pero siempre uno anhela que haya más. Es una clase que tiene una temática específica para un nivel intermedio avanzado. Y bueno, lo interesante del festival es que ofrece una gran diversidad de maestros y de propuestas, trabajando específicamente esto de que es el tango como una danza de muchas miradas, que es un poco lo que propone el festival. Los desafíos en un evento tan masivo es tener una mirada mucho más abierta a la diversidad del público que viene, que es público generalmente que uno no conoce, mezclado con algunos alumnos que no se conoce, de distintas edades, de distintas capacidades corporales, y tenerlo eso muy en cuenta para poder dar un material que se adapte a esta diversidad y tener una mirada más abierta. Obviamente uno no tiene una profundidad específica al ser una clase con tanta gente, uno da más directivas generales y puede hacer pequeñas correcciones y que se queden con un material para en realidad que lo puedan seguir trabajando. Hay que ser como muy claro en esto porque no hay tiempo real de hacer un seguimiento. Es un alumno que a veces lo ves una hora en un día y por ahí no lo ves nunca más. Entonces que se pueda quedar con algo para seguir trabajando. Y vinimos a aprovechar la clase, pues estaba muy buena, era medio avanzada, pero súper interesante, los profes muy copados. Y estaría bueno que sea continuo, que no sea solamente una semanita o 10 días. ¿No? Está estaría muy bueno esto de tener clases gratuitas y que pueda asistir cualquiera, está muy bueno, es para aprovecharlo. Somos de Mendoza y estuvimos viendo justamente esta clase de colgadas circulares en el marco del Mundial de Tango, que es una cosa maravillosa, que lo disfrutamos muchísimo, nos preparamos el año para poder venir ahora. Acá es la fuente, digamos, acá uno viene a buscar qué es realmente lo cierto, ¿no? De muchas cosas, hay mucha técnica mística, mitológica, dando vueltas que por ahí no tiene mucho que ver con la realidad. Y acá uno confía en que los profesores que seleccionan son justamente los más apropiados para cada una de las partes de esa clase. Vine a cumplir una meta, que es hacer una maestría en gestión de la ciencia y la tecnología en la Universidad General Sarmiento de este país. Disfruté mucho sobre la clase que estaban dando de tango, unos pasos básicos. Estuve ahí con los compañeros que me invitaron, unos compañeros de acá de Argentina. Y bueno, mucha atracción, ¿no? Es un sitio como que donde estamos, si no me equivoco, creo que está como rescatado, ¿no? Como que tenía otra función antes y ahora lo convirtieron en algo para encuentro cultural y el tango, ¿no? ¿Qué te parece el tango? Mucha clase, ¿verdad? Mucha elegancia, transmite una energía muy, muy poderosa, ¿no? A quien lo percibe.